Cambio de habitación. Cambio de espectáculo. Cambio de espectáculo. Con su, ¿cómo era? Con su mirada felina. ¡Felina! ¡Ojo de sapo! ¡Bienvenidos! Soy Carmen Ferapacón. ¡Ene Azule! Y ahora tenemos otro video de... ¡Reacciones! Aquí ahora que la doy. Hoy vamos a reaccionar a Las playas secretas de México, de Alan por el mundo. Como habéis visto, no hemos cambiado de habitación. Sí. Vamos a ir mejorando cositas según podamos con el tiempo. Y por fin hemos podido cambiarnos de habitación, así que esta va a ser, de momento, la nueva ubicación. Sí. Iremos decorándola con el tiempo. Poco a poco. Que no tenemos ni luces. Es verdad, hay que poner las luces en LED. Sí. Que eso es indispensable. Totalmente. Luego no te dejan entrar a Twitch. ¿A dónde? A Twitch. No te dejan entrar a Twitch. Sí, te iba a decir, el carnet de youtuber no lo quitan. Bueno, pues vamos a reaccionar eso, a las playas secretas de México. Que ya reaccionamos a las playas más bonitas del canal de Datos Express. Y bueno, nos dijeron que Alan por el mundo, que nos gustan muchísimo sus vídeos, tenía un vídeo de las playas escondidas. Que a mí lo de las playas escondidas me encanta. Me encanta, porque es que siempre pienso que son playitas pequeñitas que solo conoce la gente de, claro, de ahí. Es lo que es la diferencia entre el amor de turistas, eso, y el estar tranquilo. Exacto. Y creo que son más bonitas porque están menos contaminadas, menos explotadas, sí, porque no suelen conocerlas mucho, sí, la gente. Entonces a mí la verdad es que me gustan mucho esas playas, así que bueno, pues vamos a ver qué tal. Y además las playas de México son... De verdad. Impresionante. Yo, las que hemos visto es que son... Una pasada. Arena finita, blanquita, el agua es azul, tan... Oh, de verdad. Se turquesa. Por cierto, daros muchísimo, muchísimo las gracias a todos los que estáis viniendo y todos los que nos ponéis recomendaciones en los comentarios. Muchas, muchas, muchas gracias. Y si dejamos que recomendarnos un vídeo que tú digas, es que esto lo tienen que ver, es que esto lo tienen que conocer, o esto de este país es precioso, o esto les va a encantar porque se van a mear en los pantalones, pues ponlo ahí. Que nosotros estamos siempre viendo y contestando. Y si esta es la primera vez que nos estás viendo, te invito a dejar el botón de suscribir porque hacemos vídeos todos los días. Es que ahora no tengo tanto espacio para hacer así. Exactamente, no tanto. Bueno, vamos a ver playita. Ay, qué ilusión. Uy, espera, me estoy trayendo cables que no sé dónde son. Ya estamos liando la nueva vida. Es que no puedo aguantar ni 2 segundos. Ay, Dios mío, ¿cómo quieres que yo? Ah, sí, la pandemia. Anda. Pues entonces este es malvecillo. Sí. Este viaje en carretera nos ha llevado a vivir experiencias inolvidables. Un encuentro cercano con la ballena gris, reflexionar a la orilla de la frontera, probar vinos exquisitos y comida espectacular. Es momento de descubrir una serie de playas poco conocidas, pero espectaculares. Qué guay, qué guay. Mami, es un crack este hombre, con los vídeos. Al final te los vídeos de este... De verdad, aspiro a ser como este hombre. Es que es una maravilla. Te lo juro. Madre mía. Ay. Es que mira qué pesado. Madre mía. Sobre todo eso, la diferencia de color. Sí. Tan... Y además tan brusca. Sí. Pero tan bien puesta, sí, la vez. Anoche las estrellas estuvieron increíbles. No le puedo decir porque me quedé dormido muy temprano. Pero nos despedimos con tristeza de este espectacular lugar. Hay que seguir nuestro road trip. Y ahora vamos camino a la heroica Mulegé. Qué guay. Pues es un buen cacho. Sí, sí, es un buen cacho. La Rosalía. Vale. Este es un pequeño pueblito minero que tenía una compañía francesa y entonces hay muchas construcciones de influencia francesa o de estilo francés. Hay un museo que está cerrado por la pandemia, pero ahí pueden ver toda la historia de la empresa de cobre y vamos a dar un paseíto por aquí. Pues esto tiene que ser en 1886, muy nuevecito. Se la compañía francesa El Boleo, que explotó los yacimientos de cobre y otros minerales por casi 70 años. Durante este tiempo, la empresa construyó diversas edificaciones de estilo francés para sus trabajadores y funcionarios. Santa Rosalía vivió una época de auge y abundancia durante este tiempo. Se cree que fue la segunda población en tener electricidad después de la Ciudad de México y teléfono en 1900. En 1972, la mina cierra de forma definitiva al agotarse los yacimientos y el pueblo empieza a decaer.
Hoy en día, Santa Rosalía es un atractivo turístico completamente distinto al resto de lo que se encuentra en la península. Sus habitaciones se conservan, aunque están en el mejor estado, y son consideradas patrimonio cultural. Me gusta mucho la forma de las casas, ¿eh? Vistazo al parque central o a la iglesia de Santa Bárbara, diseñada por Gustave Eiffel en 1884, son algunos de los puntos más destacados. Oigan, esta panadería, el Boleo, que tiene desde 1901, o sea, 120 años. Y nos dijeron que es tradicional. Y está este pan que se llama la pitaya. Ajá. Esta cosa, y la vamos a probar. Muérdelo. ¿Qué dice el pan? Ah, me ha sonado. Es como un pan, como un bolillo, con una costrilla ahí de azúcar dulce, muy rico, ¿eh? ¿Qué pasó? Dejamos el pueblo de Santa Rosalía, que la verdad está muy pintoresco, esas casitas están muy bonitas. Muy bonito. El estado de conservación no es el óptimo, pero aún siguen en pie. Muy fotogénico y el pan bastante bueno, pero vamos ahora sí a nuestro destino. Sean bienvenidos a la heroica Mulegé. ¿4,000 habitantes? 4,000 muy poquitos. No está mal. A ver, más grande que mi pueblo. Está un pelín más pequeño que el mío, pero... En toda la península hay varias misiones de cuando México era colonia española. Se ubicaron varios grupos misioneros a lo largo de la península, obviamente para evangelizar a los locales. Algunas de ellas aún se conservan y varias se pueden visitar, solamente que ahora por la pandemia la enorme mayoría están cerradas. Una de las que mejor se conserva es esta, de la heroica Mulegé. Bueno, con lo bonita que sean estas cosas, qué pena que no se puedan ver ahora. Bueno, eso sí, ahora se podrán ver. Que el sitio donde se fundaría la misión fuera encontrado. La misión fue fundada en 1705 por los jesuitas y es la tercera en construirse en Baja California Sur. A la población se le llama Heroica Mulegé, pues en 1847 se ganó una batalla contra los estadounidenses, motivo aún de orgullo para la población local. El espectacular oasis ofrece montones de actividades al aire libre y opciones para los visitantes. Oigan, cuando visiten la misión, no olviden venir al mirador que está a espaldas. Es gratis y tiene una preciosa vista del oasis. Vean nomás esta cosa tan preciosa, chula, hermosa. Beto, vamos con... Por favor, plano general. Por favor. Por favor. Qué bonito. Es que es muy extraño. Es que como... Es que además es un paisaje que no hemos visto nunca. Por eso. Algo tan desértico y sin agua. Es que... Y de las palmeras ahí que me resulta tan chocante. A mí también. Por favor, qué bonito. Muy interesante la historia de este lugar, pero no es el único que puede visitarse en este pequeño, pero... curioso pueblo. Aquí en Mulegé hay uno de los lugares más curiosos de México y está aquí. Es la excárcel sin puertas. ¿Sin puertas? No es literal, ¿verdad? No. ¿Excárcel? Esta cárcel fue un experimento muy curioso y aquí los reos no estaban encerrados. Los reos podían salir durante el día a trabajar y tenían que volver a las 6 de la tarde a dormir en sus celdas. ¿Por qué sucedía esto? ¿O cómo sucedía esto? Y es que estamos en el desierto, por lo tanto, era imposible escapar. Si tú te querías escapar, pues te ibas a morir deshidratado en algún momento. En toda su historia, solo un reo intentó escapar y ya andaba por ahí deshidratándose al tercer día y fue rescatado, curiosamente, por otro reo que fue a caballo y lo rescató. Ahorita está convertido en un museo, pero desafortunadamente por la pandemia está cerrado. Irónico, la cárcel sin puertas está cerrada. Cerrada. Aquí en Mulegé, nos recomendaron este lugar que se llama Las Casitas. Es un hotel y un restaurante. Y entonces llegamos aquí y pedimos el pescado estilo Las Casitas, que es un pescado empapelado con verduritas y está muy bueno, acompañado de ensalada, arroz y frijolitos. Y además... estoy tomando esto que tenía, lo extrañaba, es una michelada que tiene clamato, corona, limoncito, salecita. está muy bueno. Y nada, ya de aquí nos vamos a nuestro siguiente destino, que está aquí muy cerquita. Bienvenidos a Bahía de Concepción. Es que se me hace un contraste, ¿no? Es que... ¡Madre mía! ¡Mira ese agua, por Dios!
Dios. Sí, es transparente. No se ve. Valle de Concepción, es que... pero no hay muchas opciones de hospedaje. De hecho, mucha gente viene aquí a acampar o en sus camper vans. Es un lugar bastante rústico, pero hay algunas opciones como esta que se llama Posada Concepción. Nosotros originalmente habíamos reservado ahí junto a la playa, en unos lugarcitos que estaban relativamente baratos, pero al llegar nos dijeron que no hay luz porque el generador se descompuso, entonces tuvimos que venir aquí cruzando la calle a este hotelito que la verdad está muy bonito, que es de ellos mismos, pero aquí sí hay luz, que se llama Casa Concepción, que es un bed and breakfast. Entonces aquí vamos a estar, es un poquito más caro, pero pues necesitamos cargar nuestras baterías y todo, así que no nos podemos dar el lujo de no tener electricidad. Y no se sabe cuándo va a volver, así que... Pero bueno, esas son las cosas que suceden aquí. Vamos a mostrarles la playa. Está precioso este lugar. Les voy a dar un pequeño tour por la habitación. Miren, este es el cuarto. Tenemos nuestras dos camas. Acá está. No sé si el baño. Miren el tiradero. Aquí está el baño. ¡Ah, qué bien! Bastante bien y aquí estoy yo. No está nada mal. Prueba del colchón. Hostias, es que de verdad, o sea, tres colores ahí, no, mira. Oigan, en un momento tres colores, ¿verdad? Porque que el hotel no facturaba y luego que el cambio de habitación y luego que no servía el internet, pero ya, estamos aquí paseando un poco por la playa, vamos a disfrutar el atardecer. Miren, la chica Karen, la encargada, me está explicando que aquí en Playa Concepción es en realidad son casitas de gente retirada. Entonces, primordialmente norteamericanos, estadounidenses. Entonces vienen aquí y la verdad está muy a gusto, pueden hacer un poco de kayak, hay varias playas. A jubilarse. Vamos a llevar a conocer varias playas. Claro, no van a ver tomas mías nadando. Yo sé que se mueren de ganas de verme en traje de baño, pero es que el agua ahorita está muy helada. Pero curiosamente, esta es un área termal, entonces hay aquí por la playa aguas termales. Está muy chistoso, ahorita se les va a mostrar un poco más. Pues no me lo esperaba que el agua estuviese fría. Yo tampoco, la verdad. Sí. ¿Esto es agua termal? Sí. Ah, sí, en efecto. Está calientita, se los juro. ¿Qué haces? No. Oye, estar esta tarde dentro, platicando, echando una chelita, a ver si podemos ver algo de televisión, que te hace mucho que no la prendemos. Tenemos tele en la casa. Y nada, vamos a disfrutar y mañana vamos a mostrar todas las playas que hay en la bahía, que la verdad están bien chulas, bien preciosas. Es que... Es una pasada, Es que no sé que la gente vaya allí a jubilarse, en plan... Muy tiene bien, que ser un sitio tan tranquilo y tan bonito. Vamos a hacer una exploración de playas aquí en Bahía Concepción, iniciando por Santispac. Qué bonito, por Dios. Es que se me hace tan raro. Y Sabina, por Santispac es una de las playas más famosas y bonitas de la bahía. La verdad es que tienen toda la razón, me la habían recomendado muchísimo, está preciosa. Aquí hay varias opciones, no hay hoteles en Santispac, de hecho es un ejido. Y si quieren dejar su coche adentro cuesta 200 pesos y pueden usar alguna de estas cabañitas que en realidad son unos techitos. Lo usa mucho la gente que viene a acampar o que viene en su camper van, la pueden dejar aquí a un lado, está súper a gusto. Hay un restaurante. En México las playas son públicas, así que si quieren visitar la playa sin pagar, tienen que estacionar su coche afuera, lo que cuesta 200 pesos el estacionamiento o el uso de estas cabañitas. Y es por coche, es decir, independientemente de la cantidad de gente que venga en el coche, pueden entrar. Tan grande y tan tranquilo. Cabañitas, y una vez pasan estos pilotes, ya es zona federal, entonces aquí no tiene precio estar y la playa está preciosa. Me parece increíble, tan grande y tan tranquilo. Es que aquí estoy acostumbrada a que las playas más tranquilas son muy chiquititas, muy, muy pequeñitas. ¿Pero tan grande? Miren, así son las palapas, que mucha gente como este señor de aquí está mega instalado, hasta tiene antenas de televisión y todo. Y tienen toda una cocina armada, obviamente no la voy a grabar por respeto, pero aquí se pueden instalar y pues prácticamente... una vida muy feliz. Es que me iba a vivir sin problemas, sinceramente. Pero increíble. Y viene mucha gente a acampar. Aquí pones tu casita de campaña. Como pueden ver, ahorita el agua está súper tranquila. Normalmente está así, no hay olas. Es sin complicarte la vida. Además es bajito. Nada más que ahorita está fría el agua porque estamos en invierno. Pero si vienen en verano, es muy seguro que se estén asando. Les recuerdo que en alanporelmundo.com les dejo todos los tips para hacer este road trip. Tanto cosas de tips de gasolina, el tipo de coche, las mejores temporadas para que investiguen. Qué bueno.
Manu va manejando la bufadora. Además es que tiene pinta de estar súper metidas para adentro, en plan sí. De... Sí, que tiene que saber llevar. Caminitos. Los cocos. Que se hacen las buenas. Sí. De verdad. Es que el color me impacta mucho. Me impacta mucho el contraste. Sucede básicamente algo parecido a Santisbac. Pueden meter su coche y usar estas cabañitas por más o menos el mismo precio. Ahí dice 150 o 200. Y es una playa más pequeñita aquí con su manglar. Y a la vuelta está la Escondida. Más está pequeñita. Vamos a volar a Beto para que vean en todo su esplendor. El color del agua está precioso. Madre mía. Increíble, de verdad, increíble. Bueno, sí. Ahí les va un momento de sinceridad y para nada es una queja, pero nuestra maleta para este viaje incluyó ropa de invierno por el frío del norte y obviamente ropa de verano, que el traje de baño, que la sandalia para el sur. Y entonces conforme vamos bajando la península, así con la esperanza de ya irnos quitando la ropa de frío, pero resulta que entró un frente frío, entonces estamos así, cada vez que bajamos más y decimos, ay, ¿en qué momento va a ser calor? Pero aquí hace calor, ahorita tenemos calor, solamente que el agua está fría. No podemos meternos a nadar porque nos vamos a congelar y no somos así de valientes, aunque hay gente que lo hace. Pero yo supongo que en esto, en unos 2 mesecitos, va a estar riquísimo, delicioso. Sean bienvenidos a la playa El Burro. ¿Por qué se le llamará así? ¿Tendría burros en esa zona? No sé. ¿O mejor que se llegaba el burro? ¿Qué les puedo decir? No, esta es una playa preciosa de aguas color turquesa con un toque verdoso. Aquí hay varias casas que son rentas que vienen muchos canadienses y estadounidenses a pasar aquí el invierno. De noviembre a abril más o menos se quedan aquí 5 o 6 meses. Y pues imagínense, estar aquí en este paraíso. Aquí hay un par de restaurantitos, entonces vamos a ver si podemos super tranquilo. Una o algo. Se está poniendo rico el clima y pura gozadera. Es que tiene que estar súper tranquilo ahí. Sí, ahí no te molesta nadie. ¿Qué se siente manejar a la orilla del mar y con estos colores? No, felicidad extrema, éxtasis brutal en el cerebro. No, que mira el cielo y mira el agua. Es que se ¡hemos llegado! Junto a la playa del burro está esta playa que se llama El Coyote. ¿Qué? Impresionante. Y entonces paramos en un restaurantito aquí a la salita que se llama JC y nos vendieron una cubeta de cervezas y aquí nos vamos a instalar. Esto lo conseguimos. Es que tú imagínate que... ¡qué a gusto! Ahí en la cabaña. El estacionamiento, el uso de los baños y obviamente el camping si se quieren quedar, pero es bastante económico. Aquí vamos a estar un ratito disfrutando, hablando de la vida chururú. La bufadora que ha aguantado muy bien. Bajen sus toallas, sus bikinis. ¿Qué es lo que ha aguantado? Su bautizo. Mira. La bufadora. Vamos a bajar el drone. Vaya. Es que se tiene que estar en la gloria ahí. Vaya, sí se tiene que estar. En la gloria. ¿Y viendo eso? ¿Qué imagínate estar con el jugo? Tomándote ahí tranquilamente eso. Viendo el mar. Es que, Dios. Increíble. Madre mía. Mira. Dios. Es que ¿quién se va a querer ir de ahí? Yo no querría. Yo creo que me iría llorando. Es que no quiero. Es que yo el día que veo una playa de estas en persona, nos morimos. Voy a llorar, voy a llorar. Voy a entrar a tardar 0 coma en meterme. Uf. Dios. Es que me parece tan increíble. Ah, playa del Requesón. Mucho viento, pero bienvenidos a la playa del Requesón. Que de verdad. Es que lo puedes recorrer todo andando, por Dios. Mira, esto está aquí. Mira. Son las más famosas y pintorescas de aquí, de la Bahía Asunción. Se puede venir igual. Se ha confundido. Barrio, el ratito,
son dos playas que se unen por un banco de arena que cuando hay marea baja se puede cruzar caminando y eso es lo que vamos a hacer en este instante. ¡Qué guay! Que yo eso no lo he visto nunca. Yo tampoco. En fotos y vídeos, pero en persona no nunca. Qué preciosidad. La arena esa tan finita. Sí, pero fina, fina, ¿eh? Que me dan ganas de coger así, coger la arenita y hacer así y que ver cómo se va cayendo. Y ya nos dio hambre, así que vamos a comer. Siempre comiendo, Alan. Hace bien. Hombre. Vaya playa Buenaventura. Oigan, ahorita por temas de pandemia e invernales, muchos de los restaurantes en las playas están cerrados. Entonces nos recomendó venir aquí a Playa Buenaventura, a este lugar que se llama Igual. Es el único restaurante que hay aquí, es una playita chiquita. Y están reabriendo, así que tenemos dos opciones de comida, que era el pulled pork y el pollo. Así que pedimos un sandwichito de cerdito que la verdad se ve bastante bueno. ¡Se ve! Tiene mucha onda. Aquí vamos a estar comiendo, ¿no? Se ve bien, ¿eh? Y luego les vamos a decir nuestro... Cada quien va a decir cuál fue su playa favorita. Oigan, pues este sandwichito de cerdo estuvo muy bueno. Así que en este momento voy a proceder a hacerles la pregunta a mis compañeros. ¿Cuál fue de todas las playas que vimos aquí en Bahía Concepción su favorita? Espero ya lo hayan pensado. Vamos contigo, Manu. Yo creo que la más bonita es la que está, la que tenemos casi enfrente del hotel, y es Santispac. ¿Tu favorita? Para mí, el burro. También el burro, por las montañas y las cabañas. Y por la cerveza que nos echamos ahí. Es que está muy bonita, ¿eh? Muy bonita. No, de hecho, mi playa favorita es donde nos tomamos la cerveza, el Coyote. El color está muy bonito y es una playa bastante larga. Oigan, pues ya vieron que hay opciones para quedarse en estas playitas con poco presupuesto. Obviamente si traen su casa de campaña, el rollo es acampar, o su camper van. O también hay hotelitos como el que nosotros nos quedamos, aunque muy pocos. Aunque debo decir que la verdad, el en el que nosotros nos hospedamos está caro. Se me hizo un precio caro para lo que es. El cuarto de Jesse y de Manu, el baño no tenía puerta. Entonces, cuando cada uno tenía que hacer sus necesidades, el otro se tenía que salir. Y la chica Karen que nos atendió, todo muy bien, la neta, muy amables. Solamente que no sé por qué nadie traía cubrebocas. O sea, todo en el restaurante y en todo los protocolos de salud les valían gorro y nadie traía cubrebocas. Los pusimos un poco nerviosos por eso. O sea, básicamente, no estoy seguro si lo recomiendo, pero pues muchas opciones no hay. Así que bueno, de aquí, vámonos pa' Loreto. Comenten todo lo que quieran. Se les quiere. Claro, yo estoy acostumbrada a que aquí las playas que son así como escondidas suelen ser calas que son... Pequeñitas. Eso sí, pequeñitas, que a lo mejor caben dos o tres personas. Sí. En plan, como sean familias muy grandes... Sí, no, ya no... Ya no, y sobre todo que son de piedra. Suelen ser normalmente de piedra, no de arena. Sí, eso y que yo creo que el rollo que tiene la gente aquí en España es totalmente distinto al que tienen en México. Porque aquí en España, para nosotros es impensable ir sin hamaca, sin nevera, sin lo otro, que llevamos media casa. Sí. Y yo creo que aquí se cuida más todo. Sí. Se va con más... Vamos a disfrutar de la playa. De la playa, claro. Y vamos a respetar la playa. Aquí es más de, venga, pasar el día en la playa. Eso, madre. En plan de, y que no se me descalabre ninguno, y si se descalabra, que avísenme el socorrista. Básicamente. Y es que las playas grandes suelen ser playas que están muy llenas. Saturas. Que yo no sé cómo estarán estas en verano, pero vamos, no creo yo que estén tan saturadas como pueden ser las más conocidas. Sí, muy posible. Estarán más llenas que ahora que lo hemos visto, seguramente, pero no creo que ellas sean saturadas. Es que no sé, yo por ejemplo, he visto playas aquí de España que es que... No cabe nadie. Es que los señores mayores, generalmente, sí, se levantan a las 7, 8 para coger primera línea. Que aquí está prohibido. Sí. Está prohibido en muchas playas y no te dejan... Lo que hacía la gente antes, se levantaba a 7 de la mañana, dejaban la sombrilla y se iban otra vez a dormir. Y está prohibido, no se puede hacer. Porque es que hay tanta cantidad de gente que es que mucha gente... Sí. Y yo es que de verdad, que el día que yo vaya a una playa de estas, con esa arena tan blanquita, con ese color de agua, ese... Agua cristalina. Y ese oleaje tan pequeño. Ese agua tan tranquila. Yo... A mí se me impacta mucho. Me va a parecer mentira. Totalmente. Pero es que aquí eso, yo las playas, por lo menos que he ido de aquí de España, suelen ser un oleaje muy... Suelen ser playas que están... Eso, que son más salvajes, más... Sí. Tienen mucho oleaje. Sí. Y un agua, pues, más oscura.
Sí, sí, mucho más. Y más hasta con bancos de algas grandes. Y... Sí, sí, sí. Bueno, y yo las he ido en las que había cachos de azulejos rotos, que eso era la arena. Sí. Sí. Es que el Caribe es que tiene unas playas. Tiene que ser, vamos a ver. Tiene que ser. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a las playas escondidas de México de Alan por el mundo. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye.